Actriz, directora y maestra de actuación. Nominada a los premios Oscar y a los Globos de Oro. Son más de 50 años de trayectoria. Es la primera actriz, Adriana Barraza. Yo creo que ningún actor tiene que, para mí, que soy aparte maestra y que tengo mi propia escuela, el actor tiene que comenzar haciendo teatro. Hay actores que no, que comienzan haciendo cine o televisión. Pero para mí el teatro te da primero que nada la mística del escenario. El saber que el efecto teatro es comunitario. Destacó en el taller de perfeccionamiento actoral de Televisa, donde junto al actor, director, productor y profesor de actuación Sergio Jiménez, dio clases por más de una década. Junto a Jiménez, compiló y diseñó un método de actuación llamado actuación técnica, del cual es co-creadora. Lo primero que yo hago, mi querido, es que cuando ya se escogió el proyecto, no importa si es teatro, cine, televisión, lo primero que yo hago es encontrar en mi guión todo, porque todo sale de ahí. ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su dolor como ser humano, a ese ser humano que yo voy a representar también? Lo leo más o menos unas 10, 15 veces, de atrás para adelante, de atrás para adelante, toditito, no solamente mi parte, todo. Y entre esas 10, 15 veces está algo que yo hago, algo que se llama desglose de personaje. Voy escena por escena, haciendo, escribiendo en esa escena qué le pasó al personaje en acciones. Pero ciertas acciones me van a llevar a un estado emocional. Amores Perros y Babel son sus dos películas más famosas. Es maestra de actuación en México, Miami y Colombia. Es como tratar de encontrar lo que decía Sergio Jiménez, el universo como auxiliar de actuación, tratar de encontrar qué le gusta al personaje, por qué está centrado en eso, por qué dice el autor que mientras ella viene caminando por la calle suena tal música. Eso es mi preparación. Luego viene el enfrentamiento con el director. Y ya el director te va a decir, sí, por acá, no. ¡Ah, eso qué bueno! Noticias 22, José Antonio Hernández.